levántate, habla el pie, joder. Es el folio, es el folio. Foto. Foto los folios. Es solo medio. ¿Cómo va a ganar la izquierda? La puta vida. No hay nivel. ¿Eso es de izquierda? Claro, ese estilo, chapucero. Pensando sobre la marcha. A ver, Isilic. Hay que llevar un... A ver. Queridos amigos y amigas. Como dijo Marx, por una parte ya lo veis y por otra, pues ¿qué queréis que os diga? Y Hegel sigue. Si las circunstancias concurrentes al caso no presentan situaciones anómalas, el asunto no tiene más importancia del que en sí mismo encierra. Y ahora tras esta ilustrada introducción, dos palabras cargadas de nostalgia y algo de esperanza. Yo creo que en el fondo estamos aquí los que hemos pensado y hecho algunas cosas de forma lateral, distinta y algo desviada, afortunadamente. La verdad, no ha estado nada mal. Yo durante casi 30 años me he sentido a gusto, muy a gusto. Arropado, casi acunado, en una comunidad, identidad colectiva, esto es un debate largo. En una comunidad maravillosa. A vosotros os queda algo más de tiempo. Os queda algo más de tiempo, al menos, de estar juntos, algo sumergidos en el afecto, algo serenos y algo cabreados. Así estuve y así os recordaré para siempre. Solo un par de recuerdos. Cuando Pecho y yo maquinamos cómo acabar con la UPV de una vez por todas. Sumiéndola en el caos y la anarquía. La solución era muy sencilla. Conseguir que yo fuese rector. Y el segundo recuerdo para los colegas del departamento. Sobre todo las horas en que hemos hecho risas y sobre todo... todo el tiempo que hemos dedicado a conseguir que Iñaki, la que presente, sea director. ¡Por fin! El único problema que tiene Iñaki está en contra del TAP. Bueno, para acabar, iba a decir Gorauskari, pero me han dicho que era políticamente incorrecto. Y acabo diciendo sosiego y la rabia que os acompañe para siempre. Oye, Pedro, va a ser tú.